Hola, hola, soy Esther de Nube de Papel y hoy os voy a enseñar una colaboración con la tienda Artbin. Seguramente no colaboraré más con ellos, ahora os explicaré por qué, pero quiero enseñaros la colaboración. A ver, se me ha caído por aquí. Bien, la tienda es esta. A ver dónde pone. Bueno, aquí, The Artbin Store, ¿vale? Me regalaron esta bolsita, supongo para meter los troqueles porque si no se pierden. Ahora os enseñaré por qué. Y esa es la razón por la que seguramente no colaboraré más con ellos. No es porque sean malos, ni mucho menos. Los troqueles cortan bien. Primero, me envían lo que ellos quieren, yo no puedo elegir, cosa que no me había encontrado nunca, ninguna colaboración. Perdonad por el ruido, pero si lo quiero sacar, tiene que ser así. Y segundo, la cantidad de piezas minúsculas que tiene cada trabajo, aparte de que, bueno, no puedo elegir el que a mí me gusta y con el que me siento más identificada. Entonces, son las principales razones. Vale, este no es que tenga tantas piezas. Este es el que menos. ¿Veis el loro despeinado este? Vale. Yo con este he hecho esta tarjeta. ¿Vale? ¿Veis? El lorito está ahí. Con estas piezas. Bien. Cada vez va a ir a más piezas, ¿eh? Ya os lo aviso. Porque por eso pongo la tablita esta de imán. Porque es que si no es imposible. O sea, el trabajo me ha dado, ya veréis, para que no se pierdan. Yo sé que hay scraperas que les gusta mucho, mucho, mucho hacer esto. A mí no me entusiasma, la verdad. Este es el que más me ha gustado de todos los que me ha enviado. Que ya os digo que no puedes elegir con la colaboración qué hacer. O sea, qué elegir, qué troquel. No puedes elegir troquel. Te envía lo que él quiere. Con lo cual, para defender es difícil. Vale. Tampoco tiene muchas piezas. Este seguramente lo habréis visto porque hay muchas scraperas que lo han cogido. Ya os digo que este es el que más me gusta de todos los que me ha enviado. A ver, os voy a enseñar primero la tarjeta. La tarjeta que he hecho es esta. Vale. La pongo quizás así para que... Pero es que sí, no la vais a poder ver. Así mejor. Yo he hecho esta tarjeta. Ya veis que las zanahorias, bueno, con pinzas, ¿eh? Porque hasta la ramita de arriba va por separado. Que son estas piezas. Estas piezas. O sea que esto es el morrito, en fin. Es más bien de... ¿Cómo os lo diría yo? Es un puzzle. A mí no es la clase de scrap que me gusta. Me gusta más en tarjetería hacer otra clase de tarjetas. Y en scrap puro, hacer álbumes, midoris, en fin, esa clase de cosas. Entonces me identifico más con otros troqueles. Simplemente es eso. No es porque sea una mala tienda ni nada de esto, ¿eh? No. Vale. Vamos a por otro. El perrito no me ha disgustado. Lo que pasa que encuentro... Bueno, este se me ha quedado aquí enganchado. Ya veis el papel. Pero troquelan bien. Eso sí que lo tengo que decir, que troquelan bien. Lo siento por el ruido, pero es la única manera. Bueno, ya veis que...
para que no se pierdan, porque esto es el morrito del perrito, para que no se pierdan las piezas hay que ir con mucho, mucho cuidado. Bien, estas son las piezas, vale, vienen todas así, y la tarjeta que yo he hecho es esta, vale. ¿Veis? Viene el morrito, los ojitos, bueno, viene todo. Y yo he hecho esta tarjeta. Vale. Ay. Ahora os enseño otra porque me envió bastantes. Eso sí, me envió bastantes. Lo que pasa es que, bueno, pues no todos me gustan. No todos son de mi gusto. No todos son, aparte de las piezas chiquititas, por ese problema. Porque como no puedes elegir, pues te manda cosas que, claro, que pueden no ser de tu gusto. Como por ejemplo este. Yo cuando me mandé estos, pensé, ay Dios mío, ¿cómo defiendo yo esto? Vale. Aparte de que a estas alturas me ha mandado uno de Navidad, que lo primero que pensé, a estas alturas, ¿para qué me mandas de Navidad? Pero bueno, en fin. Vale, es este gato y lo que hice con él fue esta tarjeta, ¿vale? Vamos a por el siguiente, sin comentarios. En fin, no es lo que más me gusta, ya os lo digo. Y menos tantas piezas pequeñitas, chiquititas, que hay que... Hay gente que le gusta muchísimo y ole, qué bien, a mí no. Vale, vamos a por el siguiente. Y me mandó otro gato. Que yo cuando entré a su tienda pensé, Dios mío, que no me mande esto. Pues, toma, no quería sopa, dos tazas. A ver. Me mandó este gato. Que yo cuando lo vi pensé, uy, el gato callejero, Dios mío, Dios mío. ¿Qué voy a hacer con él? Bueno, pues así es como me ha quedado, lo más bonito que he podido, el gatito, que bueno, como ya veis, lo he pintado con Copic, y bueno, me ha quedado así. Vamos a ver, aún quedan, aún me ha mandado más, no os vayáis todavía. Que viene lo peorcito. A ver, porque estas realmente no tienen tantas piezas. Ya os digo, o sea, estas son las que menos piezas tienen. Vamos a por otro. Vamos a ver. Voy a poner aquí todas las piezas. Hay muchas. Vale. Hay que ir con un cuidado enorme para que no se pierdan. Porque ya os digo que hay, vamos, muchísimas, muchísimas, muchísimas piezas. Esto sí que a mí, personalmente, no me gusta. Aparte de que si se te pierde una, que es facilísimo, pues ya me diréis. Mirad, esto es un puzzle. O sea, hasta las burbujitas, fijaros el tamaño. En fin, tremendo,
ha sido tremendo. Bueno, con este, después de montarlo todo, así es como ha quedado. ¿Vale? He hecho la tarjeta y así es como ha quedado la tarjeta. Pero ya os digo que ha sido tremendo, 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 tremendo. Si os fijáis, las gotitas también van por separado. Las tiritas de la galletita de jengibre. Bueno, todo era un puzzle. El morrito, las orejitas, lo de dentro rosita. Bueno, bueno, todo, todo, todo por separado. Ha sido puro puzzle. Y todo esto para que quedara bien, pues con los toques de Copic y de lápices de colores. Ya os digo que una y no más. Prefiero, si saca algún troquel que a mí me guste, prefiero comprarlo y que no tenga tantas piezas, eso sí, porque madre mía, esto ha sido la locura. Bueno, vamos con otro. Quedan dos, ¿eh? A ver, queda este, que bueno, tampoco está mal, pero bueno, no es lo que a mí me hubiera gustado. Si me está viendo el comprador, ya le digo que es complicado que podamos hacer un buen vídeo si nos mandas cosas que nosotros no podamos elegir. A ver, son estas piezas. Ya os digo, bueno, ya veis que seguimos en la misma línea de piezas de puzzle. Y bueno, pues yo he hecho esta tarjetita. Espero que al menos le guste, porque me ha dado muchísima faena. Fijaros que la cabecita va por separado, las alitas, el tronco. Bueno, y fijaros el tamaño, o sea, la ventanita, la puerta, las manitas, la nariz, el caracolito este, bueno, 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 esto, puro puzzle, lo blanco de la setita, es que es puro puzzle. Si os gustan los puzzles, ideal para vosotros. Yo, ya os digo, que una y no más. Yo soy muy sincera, cuando hay algo que no, no os voy a decir que sí. Que sigo diciendo que troquelan fenomenal, que menos mal, que troquelan muy bien, que para la gente que le gusta hacer puzzles es fantástico, pero vuelvo a decir que a mí no es lo que me gusta, y esa es la razón por la que no voy a colaborar más con esta tienda. Simplemente eso. Aparte de que envía eso, lo que quieren. Yo hubiera elegido, pues a lo mejor con menos piezas, otra clase de troqueles, pero como no me han dejado elegir y me lo encontré ya de golpe, pues es lo que hay. A ver, esta tampoco tiene muchas piezas. Pequeñitas, sí, muy pequeñitas, porque las casitas son minúsculas. Los arbolitos son minúsculos, pero bueno. Pero dentro de lo que es, pues, en fin, no es tan malo. Y así es como ha quedado la tarjetita. ¿Veis? Os lo acerco. ¿Veis las casitas? ¿Veis los arbolitos? Eh,
es que son muy muy pequeñas y por supuesto lo he pintado un poco con Copic para que le diera un poco de algo. En fin, y estas han sido los troqueles que me han enviado de Artin Store. Y que bueno, ahí está. Para las que os gusta, que yo sé que hay gente que le gusta mucho, ¿eh? Me parece fantástico. Al menos troquelan muy muy bien. Pero no es lo que a mí me gusta hacer. Bueno, estas son las tarjetas que he hecho con esta empresa, participando con esta empresa, con Artin Store. Ya veis que me ha mandado un montón. Me ha mandado 8. Y espero que, bueno, que lo hayáis podido al menos... perdonad por el movimiento, pero para que se vea un poquito todo. Bueno, que lo hayáis podido disfrutar dentro de lo que cabe. Espero que os guste cómo ha quedado al menos las tarjetas. Darme un like, darle a seguirme y a la campanita para que os lleguen todos mis vídeos. ¡Adiós!